Como pueden ver, ya tengo dentro del almíbar la piel de naranja, las rodajas de naranja, y vamos a revisar qué tal está nuestro crème brûlée. Vamos para acá. Ya ha tomado un poquito de color. A ver. Vamos a usar tenedorcito ahí porque está un poquito líquido. Le falta un poquito, nada más, unos 5 o 7 minutos, y luego sacarlo del horno. Así que vamos para el horno nuevamente. Pero wow, me dice mi receta del día de hoy. ¿Sabes por qué la hice? Te esperé para ver si me aceptan de roommate. Yo sé que son roommates y la verdad es que ando sin hogar. Y aquí ya pueden ver cómo tengo la naranja, la naranja en almíbar, la crème brûlée de naranja y la confitura de naranja. Alrededor, aquí se lo voy a hacer para que se le haga agua a la boca. Bien. Y debe reposar unos 15 a 20 minutos, se debe servir a temperatura ambiente o semi tibio. Y con esto terminamos.